Marcación de Rivero, también está Vargas. Saca bien parado de cabeza Méndez. Rebota al medio. Rivero que se para, no puede sacar el latigazo. Muy buen quite. Muy buen quite Luis de Méndez. Jaime. Muy bien. Era Luis Méndez el segundo. Era Méndez, sí, señor. Ferry con la vuelta. A podio Méndez, tampoco Vargas. Va a buscar a Luis Gutiérrez. Salía con el pelotazo Vargas. Si tenés la capacidad para controlar la pelota. Toca la Argentina ahora, se repliega Bolivia, pelota larga que va a cubrir para que le quede Arias. Esa pelota se va para atrás, no quiere complicaciones, señoras y señores. Habrá tiro de esquina desde la derecha para la Argentina cuando presiona. Marcó, vos sabés. Y va a quedar Higuaín en la marca, Rivero saca Méndez al cielo de los champones. Pero cielo al fin, no puede Arias y saca Robles, había infracción en ataque. No está Escobar en la cancha, ingreso Chávez. Que cubre Vargas, saca pelota afuera, no tiene ningún tipo de complicaciones. Saca de costado para la Argentina. Quiere quedarse con esa pelota Bolivia, atención, saca Méndez. Saca bien arriba, para no tener ningún tipo de problema, sigue la sede. Agencia Nacional de Hidrocarburos, cuidamos lo mejor que tenemos. Que va jugando para Mena, vino el centro, Vaca, Suazo que no. Llegando el rebote Alexis Sánchez, reclama mano. Va ganando desde el piso otra vez, atento. Jugando Walter Flores, tocando para pararse. Esa pelota Vargas, alcanza a sacarla. Contreras. Méndez, ganando. Por abajo presionando, estaba Escobar. Atención que se viene Chile a cero. Ahí está otra vez Vargas. Vargas para Figueroa que intenta darla. Mete el cuerpo Méndez. Luchan y habrá saque desde el arco para Bolivia. Te decía que cuidado, que no es que Chile está jugando bien al fútbol porque tiene un hombre de más. Lo hizo inclusive cuando estaban 11 contra 11. Lo camise todo el tiro. Sí, sí, lo camiseteó todo el tiro. Por eso se enojó Luis Méndez. Tuvo tres Bolivia. Atención que se viene Chile ahora con Alexis Sánchez. La saca por un costado. No quiere ningún tipo de complicaciones. Estaba atento para jugar esa pelota. Va YouTube metiendo el balón, atención. Vargas está fallando mucho. Complementa para salir Méndez. Lo tiene que hacer en el relevo. Sacando a Méndez. Para la salida del conjunto peruano. Va YouTube. Balón de Forex en la mitad del campo de juego. Atrás para Méndez, la tiene Méndez. La rifó. De todas formas la va a picar Martín, señoras y señores. Vince el primero. Sacando para YouTube. Parfán había tocado antes. El balón es del conjunto peruano. Primero la marca de Bolivia. Salía medias Bolivia, va a controlar con el pecho, la puso contra el cuero. En el fondo sale Luis Corrales. Pero que no pasa el ataque, atención, sale Méndez. Martins que la peina, atención, el balón para Rudy. Se hace del balón Corrales para levantar un centro de cabeza, bien sacando Bolivia. Solamente se defiende otra vez el plantel cubano. Al conejo, ¿no? La intermitencia. La intermitencia porque luego ha desaparecido y eso que optó por quedarse en el costado derecho, ¿no? Porque era una alternativa. Francisco tocando para Cordobés. A la marca llega bien la gente de Bolivia con Vargas y sale con Flores. Cumplir en el Capriles en Bolivia, 0-0 fecha FIFA cuando viene Cuba. No quede complicaciones Méndez y manda al córner. Junto cubano con Cordobés el 16, la pierde con Vargas a medias. Fernández de cabeza, ahorita otra vez a Cordobés. Primero a Méndez, sacando a Luis, la tiene Méndez. Barucre, en Oruro, la gente en el departamento de La Paz. Chochos, ¿no? A esta hora de la noche viendo fecha FIFA. Claro, disfrutando de este partido amistoso internacional. Gana Bolivia 1-0, pero se queda peligrosamente, ¿no? Boliviano con Méndez, va saliendo Méndez. Para cambiar de frente, Valaria. Balón que ganaba el portero otra vez. Le va a quedar a Cardoso. Se va terminando la noche de fecha FIFA en Cochabamba. Balón que corresponde a Chumacero. La tiene Chumacerito. Para Andaveris. El conjunto nacional. No pudo controlar ese balón. José Luis Chávez, el nombre de Blooming. Se va a Cuba entonces. Era Campbell, el jugador que destapó. Se destapó así contra es. Bolivia. Y fue figura en la Copa América. Aquel partido en Jujuy. Levanta Rafael Cabral. En la búsqueda de Borges, se prepara para cortar y lo hace bien Méndez. Detrás va a llegar también Ibson. Neymar marcado por parada, Valeria Neymar. Tocó para la llegada de Borges, se arroja Méndez. Corta de Ojeda. Gana Durval.
Méndez. Toma la lanza y va el defensor de Die Strong, que es el rebote en Edu Dracena. Neymar con lugar. Llegó el crack del Santos. Neymar en fila para el área. El centro para la llegada de Borges. Devolvía Méndez. Infracción y tiro libre para Santos. La marca fue de Méndez. Arauca, que también se escapa de la marca de Torrico. Lo espera y le gana. Muy atento Méndez. Solís. Calzo. Para. Venía Borges. Se le escapó la pelota. Lateral que beneficia. Quería Dátolo. Le aguanta Damião. Pierde Damião. No hay falta, no hay infracción. Buena marca, buena recuperación de Méndez. Giró bien Méndez. Toque rápido Méndez. No se complique. Chuma cero. Damião, que le hizo tres en el Beira Río. El centro de Dátolo. Pelota al área. Sacaba bien Luis Méndez. Después de Dagoberto, después del pase de Dátolo. Tiene la Confederación Sudamericana de Fútbol. Sí, y si alguien no presentó en su momento, ¿sí?, la protesta, hay que ver hasta cuándo al lugar. No puede Escobar, de buen físico, el delantero, el capitán Pablo Escobar. Ya le cruza al costado Luis Méndez. El propio Escobar. Allí va la contra de Zúñiga, por adentro viene Montes, atención, Zúñiga por la derecha, encaró la marca de Méndez, lo traba Méndez y es córner para Juan Aurich. Algunas precisiones puntuales, pero más en torno a los hombres que tiene más cerca, es decir, a los hombres de ataque del equipo de Chiclayo. Claro. En contra, pero fue de John Valencia el que remató el tiro libre, centro que viene, devuelve Luis Méndez. Se hace camino al andar por la derecha. Montes descargó para Guisasola. Marca yendo abajo el jugador Méndez. Hay lateral para el equipo peruano con el partido 1-1. Sí, señor. Amonestado el arquero del equipo peruano. Allí devuelve la pelota Juan Aurich. La corre Zúñiga. La busca Montes. El número 24. ¿La va a recuperar Montes? No. Le puso bien el cuerpo en la salida. El interesante zaguero Luis Méndez. Descargó para Jair Torrico. Este hombre se viene por el sector derecho. Se salvó el Aurich. Viene el córner. Arriba Méndez. Lo tiene. Salió el arquero Penny. De Juan Aurich. Cuando define aparece justito Guadalupe. Después en el tiro de esquina gana. De arriba Méndez. Y después en el rebote. Parece que presionaba con falta. No me equivoco. González. González. El que esperaba ahí. Definitivamente no hay un equilibrio de Strongest en cuanto a todo lo que ataca y los pocos goles que mete en la última parte del campeonato. Centro de Bejarano, Lanz que sale dubitativamente, Méndez que va a pelearla, le gana la posición a Diomedes Peña y descuenta a los 69 minutos. En el pase para él, va David. Falta. Quita rápidamente la gente. Strongest. Corrida rápida de Méndez. Hasta que despeja. Frontini pega en esa última jugada. Zampieri. Méndez. Va Luis Méndez. Sale desde el fondo. Gol de Goyra. Gol de Goyra. 1-1 en Montero. ¿Qué lo hizo? Va con la pelota Méndez. Méndez. Abre de inmediato para que lleve la pelota. Quiroga. El partido del equipo de Blume. Estamos comenzando a ver eso. Díaz para Martillone. Va Martillone, marca Méndez, gana la posición, lucha Martillone, Méndez puntería para el córner, tiro de esquina para el equipo de Blooming. Y hay que decir en honor a la verdad que Blooming ha sostenido un buen primer tiempo frente a Strongest. Por lo menos hasta los 35 minutos, muy buena impresión. Mientras Luis, su hermano, todavía está en la banca, largo disparo, intenta Díaz, el golpe que hace Méndez, la mitad de la cancha intenta Solís, llega para Roma, y el pase llega para Alejandro Bejarano. Completa Luis Javier Méndez, que se vuelca el ataque. Totó. Sí, señor. Marchicini por Bejarano. Va hacia la derecha, corre Melgar, sale Argüello. Melgar. Valverde con esfuerzo. Aleja la pelota de la zona que le pertenece. La respuesta es inmediata de Luis Javier Méndez. Bejarano pierde la posibilidad. Quita bien Méndez cuando intentaba Licio. Periodismo Deportivo Nacional. Licio, marcado por Sotelima, Quinta Méndez,
Largo pase para Escobar. Corre Escobar. No va a alcanzar. No va a alcanzar. No va a alcanzar. Sí, alcanzó. Se respondió. Pablo Escobar. Cerró el disparo. Amaga. Va a dejar a Nueva ahora. Arriba el pelotazo. Méndez de cabeza. Línea de fondo. Tiro de valla para el equipo de Bolívar. Saludamos en el día del periodista deportivo a figuras del periodismo deportivo. Cravioto. Strongest formó con Daniel Vaca, Jair Torrico, Deli Ojeda, Matías Marquesini, Luis Méndez, Vladimir Compas, Leonel Reyes, Alejandro Bejarano, tanto atigrados como aviadores. Luego del gol volvió a atacar Die Strongest, el centro de Luis Méndez, la aparición de Pablo Escobar,